Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este Mauser de UPL, que UPL era también el Carl Jan Boris, si no me acuerdo mal, publicado por Sony, eso sí. En lo que viene a ser el número de 1983, que eso hay que tenerlo en cuenta, perdón, en lo que viene a ser el número 580 de la serie de juegos para MSX. Y aquí tenemos una especie, una suerte de Donkey Kong, donde el super ratón que está ahí arriba, que parece que tiene una capa, ha capturado a la parienta aquí de nuestro gato particular. Y lo que tenemos que hacer pues es ir capturando ratones para así crear esa escalera verde que acabemos de generar. Como digo, es lo que se diferencia del Donkey Kong, que inicialmente no teníamos un acceso diáfano a la parte superior. Pues llegué rápidamente a por ellos, ahí estoy haciendo punto más que otra cosa. Y aparte de eso, pues digamos que luego sí que parece un Donkey Kong, por eso lo típico de ir entre niveles, saltar, escaleras, etcétera, etcétera. Aquí no están inclinados, pero bueno, evidentemente la referencia parece bastante clara. Aunque con algunos pequeños cambios para tratar de añadir, digamos, originalidad. Bueno, segunda pantalla de la primera vuelta. La vuelta será la quinta pantalla, que es cuando se repite la primera. O sea, son lo típico, cuatro pantallas, pero eso sí, sin la variedad que nos ofrecía el Donkey Kong en ese sentido, claro. Bueno, vamos a coger otro ratón que viene por aquí. Estos son los que tenemos que coger, ya digo, cinco, para poder generar esa escalera. Aparte de los ratones, tenemos por ahí objetos como esos peces que bueno, diré que para mí son el mayor misterio del juego, porque lo que he podido leer de las instrucciones, no he encontrado un escaneo de las instrucciones, sí he visto una foto de la parte trasera y he podido leer lo que pone por detrás, por cierto ya veremos eso también después de esto, y pone que los peces le darán fuerza y vigor para capturar a los ratones. Yo he jugado cogiendo los peces, he jugado sin coger los peces y yo no le veo diferencia. Es decir, en ambos casos puedo coger los 5 ratones, hacer la escalera y acabarla y pasar la pantalla. He pasado esta pantalla, por ejemplo, sin coger absolutamente, bueno, esta y la anterior, sin coger absolutamente ningún pescado. No lo sé. De verdad que no lo sé. No dan puntos, no veo que el ratón vaya más rápido. Como mucho, si va más rápido es casi imperceptible, porque no lo acabo de notar. No veo que te salve de un golpe. No lo sé. Pero bueno, estamos aquí en la tercera. Mira, esa caída sí que la aguanta, ¿ves? Porque tenemos que hablar de caídas también. Porque es el típico juego en el que una caída un poco grande, pues allá va la vida. Por cierto, aquí ya veis que hay un truco. Estoy saltando y veis que cada vez que salto, no sé por qué estallan las bombas. A lo mejor en las instrucciones pone algo sobre el tema, pero eso no pasa, por ejemplo, en la anterior. Que veis, a esa altura sí que puedo saltarla. Como digo, eso no pasa en la pantalla anterior, por ejemplo, donde, ¿veis? Aquí simplemente, pues nada, pegamos un salto. Por cierto, otra pequeña curiosidad de los controles es que si estamos dando al salto seguido, estamos ahí dando la barra espaciadora, que es el único botón de disparo, que es el salto. Como digo, si estamos aporreando, ¿veis? Cuando estamos en nuestro horizonte, cuando está en nuestra vertical, más o menos, es cuando estallan. Bueno, como estaba diciendo, si... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, la curiosidad. Sí, si estamos aporreando seguido la barra espaciadora, sí. Vale, si lo hacemos así, tenemos cuidado porque lo primero, si estamos moviendo los cursores, sí que hará un salto largo, hará un salto hacia adelante, hacia donde estemos mirando, pero la segunda vez, el segundo salto, si seguimos aporreando, hará un salto vertical y luego ya no saltará. Tenemos que soltar la barra espaciadora y entonces sí. Ya veis que ahí, por ejemplo, he saltado para que veáis que aquí no pasa lo mismo, que las bombas no estallan en esta cuarta y última pantalla para dar la vuelta completa al juego. Ya digo, es una curiosidad que tiene, eso de que aporreando, pues el segundo salto lo hace vertical y luego ya no salta más. Hay que tener cuidado con eso, no podemos ir ahí con salto continuo tampoco, o por lo menos no aporreando.
Otra cosilla es que los ratones, si os fijáis, huyen de nosotros, pero cuando están ellos o nosotros en una escalera, pues no. No, ahí no funciona el algoritmo de persecución o lo que sea, o de detección de enemigos. Entonces, si lo que podemos hacer también es esperar con lo típico, con la cabeza sacada en la escalera, sin acabar de subir de todo, y todos los ratones como que no nos ven, como que no nos vieran, y con eso también lo podemos aprovechar, digo, sobre todo cuando están en una parte superior, están por ahí deambulando, pues podemos aprovechar eso, siempre con cuidado de los enemigos, que son bombas, llaves inglesas, ¿qué más había? Bombas, llaves inglesas y unas bolas amarillas o algo así. Bueno, ya veis que paso totalmente de los peces y aquí no pasa nada. Y no son bonos de puntos tampoco, porque el bonus de puntos es el tiempo, que ahora veis que está ahí a la derecha, que ahora está en 2000, 1900. Eso es el bonus de puntos. Lo típico como en todos los juegos estilo Donkey Kong, que cuando llegabas arriba, pues te daban el bonus de tiempo. Y si no, pues te matan una vida. ¿Te matan una vida o no te matan? Sí, mate una vida, lo tengo por aquí apuntado. Mira que siempre tengo aquí las notas todas bien apuntadito. Además tiene ese típico acelerón de la música cuando queda poco, ¿sabes? Para darte más... que te apura, que se te está acabando el tiempo. Pues sí, te matan una vida. Entonces, como digo, tenemos el... bueno, vamos antes de nada. Ya veis que es un loop, ¿cómo decirlo? Casi al estilo Donkey Kong, que era así un poco raro, porque ya veis que hemos pasado a la cuarta, a la tercera pantalla. Yo creo que ya en esta quinta ya se podría dar como dar la vuelta, porque esta tercera, esto vuelve a ser la tercera, la quinta vuelve a ser la tercera, y luego la sexta va a ser la primera. Pero eso ya sabéis que por lo menos en la versión Donkey Kong, creo que era la japonesa, que es así, que iba de 1 a 4, pero la americana sí que era 1, 2, 4, luego 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, creo que era una así la cosa. Tenías que dar como 10 pantallas o algo así para dar una vuelta completa al Donkey Kong, para dar una vuelta completa. En este caso también hay una especie rara, pero aquí no sé si han querido hacerlo así, es decir, meter esto como quinta pantalla. De todas formas, aquí ya seguro, porque esto ya vuelve a ser la primera pantalla. Te vuelve a ser la primera pantalla, ya veis, así que no tiene más. Voy a dar una segunda vuelta, ya lo digo, que a partir de ahora, pues lo que vais a ver es una segunda vuelta. Ahí cuidado con el que nos lanza, cuando vemos al ratón que nos va a lanzar eso desde arriba, que solo es exclusivo de esta pantalla, pues hay que tener cuidado de estarse moviendo continuamente, para un lado o para el otro, pero hay que estarse moviendo continuamente, porque si nos quedamos quietos, el tío nos lo va a lanzar encima, eso no hay tutía. Con lo cual, pues ya digo, intentar moverse. Volviendo al tema de los enemigos, ahora que ya hemos hablado de este ratón que nos lanza esa especie de, no sé, parece como una mano de o algo así, una mano de oro, de metal o lo que sea. Bueno, algo nos tira ahí y nos queda en la cabeza. Y por cierto, que iba a comentar a nuestro gato, nos quiere lanzar a nuestro gato, y iban a comentar, dije, en algo sobre las instrucciones. Y es que es curioso, pero en la parte trasera, por lo menos, que es lo que he podido ver, creo que en todos los idiomas pone que esto es el gato Tom, que nuestro gato se llama Tom, salvo en la versión española, que es el gato Colas. ¿Por qué? No lo sé. Ni que fuera algo tan raro llamarle Tom a un gato aquí en España, que no sé, a lo mejor uno de los devotos tenía un gato que se llamaba Colas y se lo puso, y luego le dijo: mira gatito, que te he puesto en el juego. Y el gato diría: miau. ¿Qué va a hacer el gato? No sé, le haría ilusión al hombre tener ahí el nombre de su gato. Bueno, este sí que es la segunda, evidentemente. Sí que ya no hace cosas más raras, pero bueno, ya veis que esa quinta pantalla, que terminaría el loop, digamos, pues sería la tercera. Sí, tenía al principio, os dije, tenía apuntado eso, que son cuatro pantallas, y hombre, algo de sentido tiene, pero visto cómo está reflejado, bueno, ahí imposible, porque se juntaban dos, es un momento imposible, y eso lo generan las bombas. Esos momentos imposibles lo pueden generar las bombas, que ya hablaremos de eso. Como digo, tenía apuntado que era la quinta pantalla, pero bueno, la quinta pantalla veis que es la tercera, entonces sí, casi mejor juntar para eso, ya digo, darlo como la sexta pantalla, como el final de la primera vuelta, que es otra vez la primera, tenía apuntado así. Bueno, en fin, decía que esos momentos imposibles lo generan las bombas, y es por el comportamiento. Mientras que llaves inglesas y las bolas estas amarillas que se van moviendo, pues esas siguen siempre en la misma vertical, ¿veis? Otro momento imposible, otra vida que se va a tomar por saco. Otra vez las bombas, es quien nos han generado, como digo, porque las llaves inglesas y las bolas amarillas, perdón, siempre están en la misma vertical, a la misma altura.
incluso levitan. O sea, si ven un agujero, como es el caso que tenemos ahí, pues las llaves inglesas levitan. Simplemente, ¿veis? Pasan por encima y ya está. No pasa nada, ¿eh? Para eso estamos, para saltarla, ¿veis? Por ejemplo, los ratones no, los ratones se caen. Sin embargo, las bombas, ya veis que sí, cuando llegan a un agujero caen siempre. Impepinablemente van a caer. Si cogen un agujero, caen. Igual que los ratones, si están huyendo de nosotros y llegan al agujero, entonces sí caen. Si no, pues bajarán educadamente por las escaleras. Pero ya digo, si nos ven, pues harán eso, tirarse por el hueco antes que estar con el gato colas. Que... ¿veis? En cuanto nos acercamos, ellos tienen como una distancia de seguridad. A X distancia, el ratón viene hacia nosotros. Cuando llega a cierta distancia, es cuando empieza a dar la vuelta. Y siempre, si desaparecemos de esa distancia, ellos recuperarán el trayecto original, digamos. Bueno, y al final es esa tira. Mira, se me ha dejado mal. Es esa tira. Bueno, en general ya veis. Y lo que os decía, cuando están por las escaleras se vuelven medio idiotas. Ahí es cuando más fácilmente podemos acabar con ellos, porque ahí sí que no huyen aunque estemos pegados. Bueno, ahí cuidado con la bomba, ya sabemos que va a caer. Son las más peligrosas al final, ya digo. Por lo que os decía antes, que pueden generar esas situaciones imposibles en las cuales pues no podemos esquivarlo porque no hay sitio material. En esta pantalla que viene ahora sí, porque en esta pantalla pasa lo de hacer explotar la bomba, que esta es la tercera, ya digo, la tercera y la quinta, o sea, esta es la tercera de la segunda vuelta, la octava, pues una segunda vuelta voy a dar. Además eran, ya veis que se hacen bastantes vidas, por ejemplo he hecho a 50.000 ahora. Otra hice a 30.000, 30.000, 50.000, a 70 no se hace, supongo que 80 se hará, no lo sé, tampoco lo sé. Supongo que serán como 30, 50, 80, 100, 130, 150, supongo, tampoco lo sé, porque mucho más puntuación no voy a hacer. Y además empezamos con 5 vidas, con lo cual a esta altura ya serían 7 vidas. Y bueno, el marcador pone 5, lo vemos arriba a la derecha que tiene un 5 ahí solitario, esas son las vidas, pero no hay vida a cero. No voy a hacer, cuando llegamos a cero se acaba la partida, no tenemos esa última vida como vida extra, no, simplemente ya digo, se acaba la partida. De todas formas, ya veis, haber jugado con 7 vidas, que ya es una cantidad más que respetable. Bueno, estaríamos aquí en la tercera, la segunda vuelta, ¿no? Sí, no, bueno, aquí sí que me puedo dejar caer ahí con un poquito de inercia y ya estaríamos a punto de llegar a lo que es la cuarta de la segunda vuelta, novena. Ahí está. Y seguramente dije que daba dos vueltas, pero seguramente será porque pase esta y no la siguiente. O sea que vamos a dejar en suspenso las dos vueltas. Bueno, una vuelta seguro. Una vuelta seguro. En fin, no sé si luego cuando se repite la tercera, contarlo como primera de la segunda vuelta o última de la primera. Es igual. Que el vídeo está subido, que yo creo que es lo que os interesa y no los devaneos de donde marco y dejo de marcar, que siempre digo lo mismo, donde marco y dejo de marcar un juego que no tiene final, el final de un juego que no tiene final, valga redundancia, es lo que tiene esto. En fin, mira, hay dos ratoncitos, sí, se me escapa uno. Ahí cojo el pescado, y si alguien sabe para qué vale el pescado, o tiene el juego y tiene las instrucciones, a ver qué pone. Ya digo, por la parte de atrás pone que te da fuerza y vigor. Yo no le veo ni fuerza ni vigor al gato, lo veo igual de gato, igual de fuerte y vigoroso con pescado y sin él. Ya digo, yo no veo que corra más, no veo que salte más, no veo nada. En fin, ahí que no se lanza. Bueno, pues entonces voy a poner. Además creo que es el quinto, así ya tendría a mano lo que es la salida para esta cuarta pantalla. No, pues no era el quinto, vaya, debía ser el cuarto. Pues nada, hay que... no te tires, eso es. Ahí es esa trampa. Lo bueno es que una vez se quedan, por ejemplo, no... si hubieran puesto, imaginaos, que se pudieran ir por las puertas de los laterales, los ratones azules que tenemos que capturar, pues eso sería mucho más difícil el juego, porque tendríamos que tener más estrategia a la hora de lanzarnos a por los ratones. Que un poco de estrategia hay que tener, de todas formas, ahora mismo, pero evidentemente tenemos que tener más. Pasaré esta, no pasaré esta. Poco tiempo, tengo que hacerlo muy rápido para pasarla. Ahora mismo dudo de si esta la pasaba o no. Seguramente no. Nada más me dejaba matar. De eso sí que me acuerdo, que me dejaba matar. Pero no sé si en esta. No, esta la debo de pasar. Bien, bien, bien hecho, bien hecho. Así no quedan dudas. Así no tengo dudas de mí mismo. De si he dado dos vueltas o he dejado dos vueltas. Venga. Madre de parió, ven para aquí. Eso es.
ahí con la bomba, ya os decía, las bombas son las que caen, son las más peligrosas. Y en esta, pues no sé, es que no entiendo por qué en esta pantalla en concreto, digo esta que es la tercera o quinta de cada vuelta, ¿por qué pasa eso de que si saltamos cuando estamos en su vertical explotan? Es que no lo entiendo. Pero bueno, oye, una variedad. ¿No pedía variedad? Pues tenemos variedad ahí. Bueno, hay unos ratones extras, ya veis, luego os decía, de nuevo, bajan por las escaleras, de igual, pues sí, la voy a pasar. Bien, bien hecho por mí, bien por mí. Ahí está. ¡Hala, cazado! Eso sí, la gata nunca la acabo de... Nunca hay una pequeña, aunque sea una pequeña escena en la cual nos reconciliemos, la recuperemos o algo así. No, vuelta a empezar. Me cago en la mar, tenía que habernos dejado ahí. Y ahora sí que me dejo matar, ¿verdad? Sí, ahora voy a dejarme matar. Pues podría haberme dejado matar ya con lo que tiran desde arriba. Bueno, pues nada, va a terminar la partida, ya digo, ahora esto va a ser un suicidio continuo y va a haber una pequeña sección de kioscos, si va en una revista que sí que te bajo el Mauser, vamos a ver qué nos dicen del Mauser, sí señor. Mientras nos dejamos para la última vida, creo que poníamos nombre, creo que había... Y por cierto, meritorio pasar el 83, poner la música, aunque sea una música evidentemente no muy original. Evidentemente no es original, pero oye, tiene música durante el juego y entretenida, oye. Entretenida. Tiene mérito. La verdad es que el juego tiene mérito para ser el 83. En movimientos, en todo. Un juego meritorio, la verdad. En colorido, en todo, en todo. Me parece un juego meritorio, digo, para ser el 83. Bueno, perdemos la última vida. Game over. No ponemos nombres, o si tenemos el high score. Nos vamos a la sección del kiosco. Hasta ahora. Pues aquí estamos de nuevo y en este caso vamos a tener una sección del kiosco bastante light, por decirlo de esa manera, porque en este caso volvemos ligero del kiosco de Julián, que al pobre cada vez lo visitamos menos y nos llevamos menos revistas, pero es lo que hay, es lo que hay. Ya hacía un tiempocillo que creo que no visitábamos y así uno con enjundia y de estar ahí 20-25 minutos, ya hace tiempo que no, pero bueno. Pero en este caso ya es toda la leche, porque MSX este va número uno y tenemos el mouse, ¿y qué viene? Pues básicamente lo que viene por detrás en el juego, o sea, periodismo de investigación, que se llama. Mauser, el gato Colás, de verdad, Colás, es verdad, el acento ese que no acababa de ver bien, pero sí, tiene un acento, Colás, se llama, ¿no? Colás. En fin, me gusta más Colás. Deberá rescatar a su novia, pues, como Tails, por un laberinto de escaleras evitando que le alcancen las llaves inglesas que le lanzan desde lo alto los malvados ratones. También las bolas malignas y las bombas pueden acabar con la vida de nuestro amigo, que irá ganando puntos a medida que capture ratones o vaya tragándose los suculentos pescados que se hallan en el recorrido. Yo no he visto que ganes ni un punto. Tragándote los pescados. Que para evitar a sus enemigos, Colás puede saltar los obstáculos que se le aparezcan. Yo es que lo de los pescados, como no te den una vida, te daré una vida, este no me fijé. Bueno, perdón, aquí estoy de nuevo, que he tenido que hacer un corte, que ha llegado un paquete a casa. Y bueno, eso, me había quedado diciendo que iba a hacer el periodismo de investigación, yo sí. Y es que he preparado por aquí el... Quería mirar los peces, voy a intentar coger todos los peces en una pantalla, a ver si da una vida o algo. Y bueno, para que veáis que... Bueno, ahí está, ya la... Sí, ya se ve. Vale, vamos allá. Tengo ya preparado el emulador con el juego. A ver si no hago mucho ridículo, que ya digo, desde que... Puf, debe hacer casi 2 años que no lo toco. Desde que acabé el juego, o sea, fácilmente 2017. Ah, cojo los peces, venga. Vale. Lo que os decía, las escaleras, cuidado que es más difícil lo que parece acertar y bajar por ellas, ¿eh? ¿Veis? Ay... Luego, cuando grabé la partida, evidentemente tenía bastante más callo. Otra cosa que no dije durante la partida, durante el vídeo, es que hay que tener cuidado con la mano cuando estamos en la parte... Uy, cuidado. Y no está en escalas cuando lo avanza. ¿Veis? Se me ha quedado atascado. Ay, bueno. En el tercer nivel, cuidado con el tiro de la mano, porque ahí no da tiempo a esquivarlo así, sino que tienes que ir en dirección contraria, digamos que incitarlo, ir a la dirección contraria. Bueno, lánzalo, eso es. Ahí me da igual que lo lances. Tú vienes por aquí, pues ya te cojo. Y hay que llegar hasta abajo para luego poder hacer dirección. En ese sentido es como el Donkey Kong de arcade, que también tienes que llegar hasta el final para luego poder dar dirección. Es un control durillo. Y ahí me voy a meter yo solo. No.
¿Será el desgraciado? Que se me ha escapado. Ostras. Bueno, ya vienes tú. Vale, ahí viene de la mano. Y estoy en el tercer nivel. Y lo que os decía, aquí cuidado porque hay que hacer. Epa, ahí no da tiempo. Ahí si vamos roto, nos mata. Bueno, vamos a ver. Tenemos 3100 puntos, cogemos 3400, cogemos pescado, nada. Vale, cogemos pescado, nada. Ahora la andar me ha dado 300. Pero no los da de forma inmediata. A ver si lo va a dar con... Ah, no, mira, me ha vuelto a dar 300. Cuando pasa por diversos puntos... A mí me ha dado 300 y no he cogido pescado. No, 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 coger pescado no ha dado puntos. Me ha dado ahí al saltar. 100 puntos. ¿Veis? Va con retardo, pero da. Luego, no sé por qué antes me ha dado 300. Ahora no me los ha querido dar. Ah, y ahora me ha dado así. Pero bueno, bueno, tengo cuatro vidas porque pise a una maravillosamente. Bueno, ya se empezaba a acelerar la música, por cierto, lo que os decía. Ante la partida, lo que os decía, que se acelera la música. Me da el bonus de puntos, pero yo no veo que me dé más puntos. Que no... Hombre, un ratón. Venga aquí. Venga aquí a la causa. Cuidado que se va a caer la bomba y la liamos. Venga, eso es. Está con la bomba el desgraciado. Me cago en la leche. Y ahora se atasca. Es que cuesta más de lo que parece. Claro, tenía muy cogido el callo de aquella. Tenía muy cogido el callo, pero ya después de 2 años el intento de callo se ha perdido. Pero bueno, ya veis que, por ejemplo, la primera pantalla no me ha costado mucho. Ya vámonos de aquí. Que haya agujeros y haya más posibilidades de que se vayan los... las bombas. Me cago en tu madre. Buena. Pasa que también hay... ¡Ay, Dios! Bueno, que lo que queríamos ver está visto. Lo que queríamos ver está visto. Bueno, se nota mi inútil... Lo que os decía siempre. Lo que veis es una parte... Es la foto estática. Lo que viene antes, eso no lo veis, claro. Todo lo que tuve que jugar antes para llegar a un nivel en el cual... No hace falta mucho nivel para llegar aquí a... A darle la vuelta al juego, ¿eh? No estoy diciendo que sea difícil ni nada. Baja, hombre, baja. Eso es. No digo que haya que tener mucho nivel ni nada parecido, pero sí que eso. Que evidentemente lo que veis es la... Cago en la madre. ¿Para qué va a caer? Dime que te tiras. ¿No te tiras? Bueno, pues no te tiras, voy a por ti. De ahí tengo claro que de ahí no vas a escapar. Pena que no fuera del quinto. ¡Oh, qué mal salto! Pues eso, oxidadísimo. Tendría que darle un, no sé, una hora, media horita o así, una horita, y yo creo que ya estaríamos otra vez al nivel de poder darle una vuelta o dos. Ya digo, sobre todo eso, lo que más costa, lo que más os costaría es esto. Subir por las puentes de escaleras en el momento. Evidentemente, eso es con mucho callo, pues ya lo tienes cogido, pero... Claro, al principio cuesta de narices, pero de narices. Se hace muy duro. Pero bueno, también pasa un poco así en el Donkey Kong, ¿eh? En el arcade también hay que llegar hasta el final de la escalera para moverse. No tanto para cogerla, para cogerla es mucho más flexible que este. Es más flexible el Donkey Kong de arcade que este en ese sentido. Pero lo que es para... una buena ración de... ¡Epa! De roedores. ¡Malditos roedores! Venga. Ahí estamos. Vamos a dejar que pase. ¡Epa! Que yo venía aquí a coger. Espérate que... Eso es. Y ahora cuidado. Cuidado máximo con estos saltos de precisión. Espera. ¡Epa! No sé si me voy a coger de más. Bueno, quería coger todos los pescados, decía. Cuidado que cae. Vamos, saltamos. Pues a ver si va a dar puntos con retardo y por eso me parecía que no. Hombre, un poco de retardo parece que siempre lleva con esto de... Vamos a ver. Cojo. Ah, pues... Puedo dar puntos. Pasa que va con retardo y parece que no. Sigo caminando y se queda hasta que parece que te paras o así. Pues serán puntos. Pero a veces parece... Es que no siempre parece... Ah, mira, esto lo va a pasar bien.
aquí de... ¡Epa! ¡Estalla! Curiosísimo eso. Vale, me escapas. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Opa, que viene uno! Vueltas con el cebollo. ¿Será posible con el roedor? ¡Ay, hombre! No sé, al final me voy a viciar yo aquí al mouse. ¡Epa, está ya! Al final es más fácil. Con esto de que puedes hacer estallar. Y de aquí ya podías, ¿no? Sí. Pues eso, ya. Bueno, sería con la última vida, pero llegaría hasta la última, salvo que la pifie. ¡Epa! ¡Estalla! Anda aquí. ¡Estalla! Está graciosísimo el la verdad es que el spread en general es un toque, pero el del protagonista está especialmente gracioso. ¡Opa! ¡Opa! Muy chistoso ese señor. Y ahora si no la pifio aquí, que casi la pifio, pues llegaría a la última. Ya veis, y llevaba, no sé, 2 años sin jugar, ya digo. Fácilmente llegaría, bueno, última, penúltima, pero ahí será más sencilla. Vale, bueno, pues eso, dejamos aquí el tiempo, pues venga. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo. Yo me despido. Hasta otra. Que me mata, que me mata.